Así, y mira el plano que me están haciendo. Me la pusieron acá, mira, mira. ¿Cuántos años fa que jugues a primera división y quién es la teva millor temporada? Yo creo que 6 años. Bueno, porto 3 en el Depor, porto 3 aquí en l'Espanyol, comencé la setena. Contando la que debuté, que solo fue un partido, esta es la cuarta. La que pasó, más allá de la lesión que tuve, creo que fue algo muy lindo, la verdad, para mí. Fue increíble. Muchos años de mucha lucha, ¿no? Interna, en muchos momentos también. Y fue como un desahogo muy grande. Con la primera temporada con ficha del primer equipo, ¿no? Bueno, la primera aquí l'Espanyol, per tot el que va passar, ja sabeu, amb el Dani, bueno, potser la... Recordar potser no com a millor, però sí com una cosa que tens allà sempre present. I després com a bona, crec que les dues últimes amb l'Espanyol. Con el partido que me quedo es con el primero que debuto como titular contra el Málaga. Que después del partido pues me fundo en un abrazo con mi padre, ¿no? Como... que lo habíamos luchado juntos, ¿no? Porque mis padres y mi familia han sido una parte importante en mi vida, ¿no? Para cumplir esto. Dels entrenadors que has tingut al futbol base, ¿quién es el que te ha influenciado más? Fue el primero que tuve en la zona, ¿no? Juan Carmona. Cuando todos los amigos se iban a casa, pues él se quedaba conmigo, me entrenaba individualmente. El futbol base en Academia, amb el Quique Costas, em va ayudar molt com a persona. Tuve dos que cuando eran pequeño, Leonardo Dorati, y luego Hugo Galoni. Y me ha tenido en muchos momentos mucha paciencia. Yo, bueno, mi carácter era un poco complicado cuando era más chico, así que, bueno, ahora por ahí un poco lo sigue siendo, pero... Si no hubieses estado jugador de fútbol, ¿qué te hubiese agradado ser? Profesor de educación física. Porque, bueno, desde pequeño siempre he tenido mucho amor por el deporte, ¿no? Ahora con las Olimpiadas, que sí, que todo el mundo nos subimos al carro de las Olimpiadas, ¿no? Pero yo intento seguir el deporte, muchos deportes, ¿no? Pues no sé, algo relacionado con el esport, segur. O sea, bàsquet yo creo que poc podríem fer perquè molt alt no soc, pero bueno, el tenis, tampoc soc gaire bo, o sigui, també m'hagués costat bastant. Y músico. Y sí. Músico o actor también, pero bueno, creo que en una forma de expresión, no sé en cuál. Ojalá que algún día tenga la oportunidad de hacerlo, sí, ya. Quizás más adelante. ¿A quién rival de la Liga te agrada más enfrentarte? Y el Barça. El Barça, por una cuestión de lo que todos ya sabemos acá, ¿no? Y se vive de una manera muy, muy especial, sobre todo en Cornellà, ¿no? Y eso es algo que me motiva mucho, sobre todo, ¿no? Eso, esa clase de partidos. Sí, quizás los que están cerca de mi casa, ¿no? De mi tierra, ¿no? Sevilla y Betis, ¿no? Porque es donde está la familia y jugarlos allí. Serían tres, ¿no? El Barça y Madrid, porque, bueno, siempre amb els millors intentes. O tens ganes de demostrar. I després el Depor, no? Aquest any que he pujat a primera divisió, doncs, bueno, tinc molt bons records d'allà, tinc encara molts amics. I el camp que més t'agrada visitar? Cornellà, ¿no? Tengo una experiencia de Cornellà que la cuento, que la he contado muchas veces, pero es el día del Valencia, hace dos temporadas, y creo que marcamos el 2-2 y se escuchan rugidos de la afición apretando. Y yo a un compañero, creo que era Ernesto Galán, lo tenía al lado y le intentaba hablar y yo no escuchaba mi propia voz, era un ruido ensordecedor. Y eso, y ese día se me pusieron los vellos de punta y pensé qué guapo es que ese futbolista, ¿no? Y poder vivir esto, ¿no? Porque fue una... en un campo de fútbol de las mayores experiencias que yo he vivido. Pero bueno, yo creo que a todos, ¿no? La Catedral, la Bilbao, también tiene una cosa especial. Y el campo del Madrid, el campo que más me ha impuesto, porque es muy alto, es, entonces te sentí como muy observado ahí, la verdad, y está muy bueno. ¿Tens algún buen amigo a un otro equipo de la Liga? A l'època del Depor sí que vaig fer molts amics, perquè érem tots gent molt jove i ens havien d'ajudar entre tots i ara estan repartits, no?, entre el Getafe, l'Atlètic de Madrid, tinc diversos, el mateix Depor encara queden jugadors i potser amb aquests excompanys del Depor són amb els que, bueno, potser més ganes tingui d'enfrontar-me. No me llevo también con el futbolista. No sé. Quizá Angelito y María del Madrid, que, bueno, que fuimos compañeros en Central y... Álvaro Cejudo de Osasuna. Que bueno, éramos en el Betis, cuando estábamos en el final del Betis, nos llevábamos muy bien, bueno, hasta tal hecho que yo le decía padre, ¿no? Y yo era, y él me decía hijo mío, porque, no sé, era es mayor que yo 2 años, ¿no? Y que me acogió muy bien, ¿no? Allí en el filial, y era como que él me guiaba, ¿no? ¿Qué es el que més et molesta que et passi en un camp de futbol? Fallar un penalti a ningú li agrada, que t'expulsin menos. Un gol para mí es una puñalada en el corazón, cada gol, El que es portero sabe de lo que hablo. Los goles se sufren mucho. El equipo lo sufre, la gente en la grada lo sufre,
el cuerpo técnico lo sufre, los compañeros sufren, pero el portero es... porque te lo están metiendo a vos el gol. Pero es como el vacío ese de decir, joder, le estoy fallando a mucha gente. Sobretot quan perdo és complicat i més quan tens algú a veure, no? Quan les coses no t'han anat bé o no has pogut ajudar l'equip, estàs durant tota la setmana intentant que arribi el pròxim partit per poder tornar a demostrar que, bueno, que només va ser un fallo. Luego fallar un penalti, antes los tiraba, ya no los tiro, así que yo creo que lo que más molesta es cuando tienes un fallo y conlleva ese fallo a un gol a tu equipo, ¿no? Tienes que agachar la cabeza y decir, venga, vamos para adelante que hay que salir de aquí ahora mismo, ¿eh? ¿Y el que més t'agrada? El típic, marcar un gol i que a sobre l'equip guanyi. És ja l'últim minut i un golaç. Tot el que sigui per servir perquè l'equip guanyi crec que és el primordial. Porque la verdad que yo cuando hace un gol el equipo, para mí lo mejor que me puede pasar, ¿eh? Más allá de cualquier parada, cualquier cosa que yo pueda hacer. Prefiero un gol a favor que un penal parado, ¿no? Yo creo que lo más bonito tiene que ser marcar un gol. Bueno, digo tiene que ser porque el que marqué no lo pude celebrar porque no estaba claro quién lo había marcado, ¿no? Es verdad que nosotros en la posición que jugamos, ¿no? Que estamos atrás, es muy bonito evitarlo, ¿no? No he tenido la suerte de evitar uno de estos que llega en la línea de meta, sacarlo. Yo creo que tiene que ser también una sensación parecida a la del gol. ¿Cómo definirías el español? Rock and roll. Y yo siempre digo, ¿cuándo me harás esa pregunta? Y para mí el español es rock and roll, loco. De una. Es música, es eso. El español, yo creo que para mí es fácil porque es como estoy en mi casa. Es que me siento en casa. Es que como en casa. Venir de aquí y llevarte años como en casa. Todos los que han portado esta samarreta o... ho portem a dintre, no? Que des del primer dia ens ho van dir, la força d'un sentiment crec que és el que ens caracteritza a tots i sobretot quan juguem a Cornellà és quan realment aquesta frase pues, bueno, agafa força perquè bueno, tenir el públic tal com crida en partits especials es volca moltíssim a nosaltres i poder jugar a Cornellà i amb aquesta afició per mi és una motivació extra. Quin és el teu càntic favorit? Hòstia, la veritat que mentre jugues se senten tots. Potser el que recordes més és el del Dani perquè bueno, just quan arriba el 21 passi el que passi, potser està en un saque banda i sona i llavors clar, et dones compte del que passa, no? Però... Eso es muy emocionante, ¿eh? Vamos a español... ¿Podrías cantarlo una mica? és que no me la sé del tot, només en sé al principi. Vamos, vamos a español... Dame una alegría... No? Algo així? Sí. Sí? Després ja començo a córrer, ja està. Uy, sí, pero yo los tengo en la cabeza, ¿eh? Porque los escucho, pero... Alegría, Barcelona, solo blanquiazul, solo blanquiazul, solo... Y después cuando cantan las dos hinchadas también me gusta, ¿eh? De los dos lados. Bueno, no sé, creo que... Ahora no sé, no me puedo para pensar, ¿no? Pero había uno que era con el sol, salsarán las banderas. Y no... Sí. Era así, ¿no? Y es ese, uno de los que me gusta, ¿no? En el fondo solo un grito, qué sé yo, adelante Fuerza Mágico Español. Pues ese es un cántico que siempre me ha gustado. Bueno, de hecho, con el filial del Español, cuando fuimos a Tenerife a jugar a la Liguilla de Ascenso, lo íbamos cantando para motivarnos, era un cántico que lo íbamos cantando. ¿Cómo desitges que sigui la temporada? Y la verdad que espero que estemos arriba. Que siga reinando este ambiente, que creo que es algo muy lindo y que va a llevarnos al éxito, ¿no? Así que ojalá que sea así. Lo primero es que respeten las lecciones. Para un futbolista no poder ayudar a tus compañeros, aunque sea entrenando, eso es lo peor del mundo. Que al final todos estemos contentos, ¿no? Tanto el club, jugadores, cuerpo técnico, afición, que todos estemos contentos y que bueno, que en estos momentos difíciles, ¿no? Que vivimos las situaciones en el país, porque tengamos un motivo de alegría entre todos, entre este club, ¿no? que una tanta gente, para que todos seamos uno y estemos todos remando en la misma dirección. M'agradaria que poguéssim arribar a final de temporada amb opcions de fer alguna cosa important, no? Com les dues últimes temporades, que sí que és veritat que al final no vam fer-ho bé, que les coses no van sortir com tots esperàvem, però durant moltes jornades vam estar a dalt de tot perquè ens ho mereixíem i vam tenir fins al final possibilitats de fer alguna cosa important. Ja van dos anys, diuen que la tercera va a la vençuda, ojalà que aquest any sigui de debò i ojalà, no? Almenys lluitarem per intentar aconseguir-ho.